La historia del cine y la historia de los noticieros prácticamente van de la mano. En un inicio era difícil quizás categorizar algo como una película, documental, noticiero. Simple y sencillamente eran filmaciones sueltas que se presentaban en distintos escenarios, carpas, lugares públicos. Tal como era de esperarse, con la novedad del invento también surgieron las interrogantes de qué uso político, qué uso comercial le podemos dar. Y esos noticieros fílmicos en muchas instancias fueron utilizados por el gobierno o por distintas empresas como la plataforma perfecta para presentar ya sea su producto o su ideología. Nótese que la oficialidad de lo que es el formato noticioso hacía que el público pensara que lo que veían era oficial, que se trataba de algo irrefutable. A esto se sumaba un elemento, evidencia visual. La gente estaba viendo lo que ahí se proyectaba, pero no estaban al tanto de los andamiajes del mundo del cine, no estaban conscientes de cómo se montaban esas escenas. El caso de los conflictos armados es uno importante destacar con respecto al uso de esos primeros noticieros. Utilizando un formato rústico, primario, de lo que fueron esos primeros noticieros, se presentaban en distintos salones a grupos de soldados escenas marcadas en un formato noticioso con respecto a las buenas nuevas que ocurrían en el campo de batalla. Era habitual que el ejército, distintos ejércitos, tanto en Inglaterra, distintos países de Europa, incluido pues eventualmente Puerto Rico, tuviera sus noticieros fílmicos. En Puerto Rico, particularmente de la mano del ejército estadounidense, podemos usar de ejemplo la época del gobierno de la dictadura fascista del general Franco en España y el surgimiento de los nodos. Nodo se desprende de la palabra noticiero documental. Esos espacios fílmicos eran usados por el oficialismo para presentar obviamente una visión, digamos que preferencial hacia el gobierno. Era simple y llanamente una plataforma para presentar la visión de lo que quería que fuera el país, no necesariamente de lo que ocurría en el país. En el caso de Puerto Rico, el cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, servía para esos fines. Se documentaban distintos eventos, tanto en términos fílmicos como fotográficos. La intención era pues que ese pietaje se circulara en distintos noticieros fílmicos en Estados Unidos, que se les presentaran a las tropas, tanto las tropas puertorriqueñas como del ejército de Estados Unidos. E incluso no se olvidaban de la prensa, porque también tenían fotógrafos que documentaban fotográficamente los eventos y las enviaban esas fotos a modo gratuito a la prensa. Pero es importante destacar que personas insignes en Puerto Rico como Osiris Delgado, pintor puertorriqueño destacado, y Juan Villé vieron el inicio de sus carreras, por lo menos en términos fotográficos, Osiris Delgado, y en términos fílmicos, Villé, en el cuerpo de señales de los Estados Unidos. Es curioso que ese cuerpo de señales se distinguía por tener a tres puertorriqueños, dos de ellos, pues, Osiris Delgado y Juan Villés Rodríguez. Y prácticamente, según la documentación y las entrevistas, ellos eran los encargados, quienes dirigían ese departamento. Ellos incluso no vieron acción en el frente de batalla porque querían dejarlos aquí trabajando con el estudio, porque de lo contrario, si ellos no manejaban el estudio, difícilmente otro lo podía dominar. Hoy en día resulta muy común hablar de lo
que es el debate de las noticias falsas. Con la llegada de las redes sociales, ese debate ha estado muy presente. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que desde el origen de los noticieros, más allá de los noticieros televisivos, de los noticieros fílmicos, discutir, tener conciencia de cuál era el carácter de los noticieros, nos invitaba a pensar sobre el carácter comercial de ellos. Es muy fácil, hasta cierto punto, quizás en algunos escenarios, determinar si una noticia es falsa. En muchos escenarios, obviamente, no lo es. Sin embargo, sería importante llevar el debate más allá y ver la función política de esas noticias, ver de la mano de qué visión social, de qué estrategia de país iban acompañadas, y eso sería muy pertinente a la luz de la sociedad que vivimos al presente. Los noticieros fílmicos indudablemente tuvieron unos orígenes comerciales y los debates con respecto a qué es y qué es una noticia falsa hoy tienen más pertinencia que nunca. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que esto no es un debate nuevo, sino un debate que surge, que tuvo su origen incluso desde los orígenes de los noticieros. A cabo en la Universidad de Puerto Rico la más nutrida y emocionante graduación en sus 52 años de existencia. Desde temprano en la mañana, los graduandos y la facultad se van reuniendo en los alrededores del campus para iniciar la solemne procesión académica hasta el paraninfo de la universidad. Durante los últimos 12 años, la matrícula ha aumentado de 2.000 a 12.000 estudiantes y 1.750 reciben sus grados en esta memorable ceremonia. Figuran en el desfile las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Pedagogía, Derecho, Farmacia, Comercio, Milicia y Medicina. El acontecimiento de este año es la primera colación de grados de la Escuela Médica, que extiende sus títulos a 45 médicos. Afuera y adentro del Teatro Universitario, el público premia con entusiastas ovaciones el paso de los alumnos. Doña Inés Mendoza de Muñoz Marín, en representación del gobernador, pronuncia sentidas palabras de reconocimiento. En su discurso de graduación, el rector de la universidad, don Jaime Benítez, honra la memoria de una gran figura de la medicina en Puerto Rico, el doctor Isaac González Martínez, a quien la muerte impidió recibir el doctorado honoris causa que le otorgó la universidad. También se confiere el grado honorífico al doctor Harold Brown por su gran labor en favor de la escuela médica. El doctor Cyrus Sturgis, presidente del Colegio Americano de Médicos, y a Ralph Bunche, director del Departamento de Fideicomisos de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz. Las facultades desfilan una tras otra a recibir sus diplomas de manos del rector. El rector toma personalmente a los nuevos médicos el emocionante juramento de Hipócrates. En medio de una ovación delirante, la primera clase que se gradúa de la escuela médica recibe su título de manos del rector. Nuevamente se inicia el desfile académico y se suceden escenas de gran júbilo y de intenso dramatismo en el campus universitario, mientras los padres y allegados felicitan a los que alcanzan el triunfo. El gobernador de Puerto Rico recibe al señor Ralph Bunche y a su esposa en un sencillo agasajo que también se ofrece a los alumnos que reciben sus títulos en la primera graduación de la Escuela Médica. El señor Bunche, destacada figura internacional, ha recibido 45 grados honoríficos de otras tantas universidades por su extraordinaria labor en misiones de paz.
También en el Caribe Hilton, la legislatura ofrece a los esposos Bunch un homenaje de reconocimiento. Distinguidas personalidades del gobierno se reúnen para departir con el distinguido huésped, a quien el mundo entero ha rendido los máximos honores. En mitad de una época de horrores, Ralph Bunch ha sido un héroe de la paz. Pasada la graduación, la universidad ofrece también un agasajo a los doctores Bunch, Brown y Sturgis, a quienes se ha conferido este año el máximo honor académico. El rector y numerosos miembros del claustro fraternizan con los huéspedes en esta gran jornada de la cultura puertorriqueña. En la antigua iglesia de San José contraen nupcias Carmencita Palacios Mendoza, hija de doña Inés Mendoza de Muñoz Marín, y el doctor Efrén Ramírez Ramírez. Son damas de honor las hermanas de la novia, Vivian y Melo Muñoz Mendoza. La novia es conducida al altar por su hermano, el señor Rafael Palacios, y son los padrinos, la madre del novio, señora Carmen Ramírez, y el rector de la universidad. Terminada la boda, los novios y los huéspedes son agasajados en la fortaleza. Y entre brindis y música, termina una gran noche en el viejo palacio de Ponce de León. En el Hotel Condado se celebra la convención anual Kelvinator. Representantes de establecimientos comerciales de toda la isla se inscriben para participar en los actos de dos días. Murray M. Orenstein, presidente de Insular Distributors, firma que distribuye los productos Kelvinator en Puerto Rico, da la bienvenida a los delegados. En la convención se discuten asuntos relacionados con los servicios de la empresa a la comunidad. El señor H.J. Schwartau diserta sobre la importancia de rendir buenos servicios después de cada venta. El evento conmemora dos aniversarios, el cuadragésimo de la fundación de la fábrica Kelvinator y el vigésimo de la Insular Distributors. C.R. Brogan es uno de los cinco ejecutivos de la fábrica que visitan a Puerto Rico para asistir a la convención. José R. Ortiz de Santurce es el gerente de publicidad de la fábrica con sede en Detroit. El señor Orenstein es premiado por su valiosa labor en el desarrollo de su empresa en Puerto Rico. 40 velas en el bizcocho señalan el cuadragésimo aniversario de la fundación de la fábrica. El segundo día se dedica a una feria en que se exhiben los productos. Una de las asistentes es Fedora Juliá, considerada por un periódico local como la versión boricua de Marilyn Monroe. Estos cuadros relatan la evolución histórica de la cocina, desde la era primitiva hasta la actual, en que se cocina oprimiendo botones. Los actos señalan un avance más en el desenvolvimiento comercial del país. Central Mercedita de Ponce se celebra una demostración de la primera máquina que se inventó para cargar caña, la cargadora superior. La empresa San Miguel y compañía la demuestra ante los colonos. Los jíbaros ya la han bautizado la araña con mucho acierto. Carga 200 toneladas de caña en 8 horas, sustituyendo a 50 trabajadores. Al principio, inventos como este infunden temor porque amenazan las oportunidades de empleo. Pero en esta era de la técnica hay que mecanizar la industria azucarera o quedarse sin ella. Y esto sería un golpe fatal porque el azúcar es responsable del 60% de nuestras exportaciones. Luisiana, Florida y Hawái ya han mecanizado la mayor parte de su industria reduciendo sus precios porque les cuesta menos producir. Y con esos países mecanizados es que tenemos que competir para subsistir. La nueva cargadora de caña superior viene a reducir los costos de producción y, consecuentemente, el precio de nuestro azúcar. Levanta 10 quintales cada vez que se menea.
El largo y poderoso brazo mecánico puede ser montado en tractores International del tipo TD9 y están disponibles para emplearse en la próxima zafra. Este es otro intento realizado para poder competir en precios en el mercado exterior.